Volvemos a la Casa de Nariño con más detalles del pronunciamiento del Gobierno Nacional sobre los créditos educativos en el país. Ricardo, ¿qué más ha dicho la ministra? De nuevo, buenos días. Claudia, ampliamos información con la ministra de Educación, Gina Parodi, precisamente sobre estas nuevas líneas de crédito del ICETEX. Tú eliges, ministra, ¿a partir de cuándo podrán los colombianos, los jóvenes, acceder a estas becas? A partir de este momento, precisamente por eso el presidente anunció hoy un programa que abre el ICETEX, una nueva línea de crédito que permite que los estudiantes que saquen por encima de 310 en las pruebas SABER, pero que no estaban dentro del ámbito de Pilo Paga, puedan tener una línea de crédito que les permita pagar toda la matrícula, que no tengan codeudor y que además durante el periodo de estudio no tengan que pagar. Bueno, ministra, las pruebas PISA también programadas para la siguiente semana, ese anuncio también es importante. Martes y miércoles de la próxima semana, 13.400 jóvenes colombianos de 15 años estarán presentando las pruebas PISA, que son las que nos miden internacionalmente. Ministra, muchas gracias. Claudia, información a esta hora desde el centro de la capital. Continúe usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Y la Fiscalía reversó su intención de imputar al misionero norteamericano Martin Stendhal, a quien había acusado de ser colaborador de las FARC debido a falta de evidencias. Ante un juez penal del circuito de Bogotá con funciones de conocimiento, la Fiscalía General de la Nación solicitó el archivo de la investigación en contra del misionero estadounidense Russell Martin Stendhal, señalado de ser parte de la red de apoyo del Frente 53 de las FARC. La Fiscalía reconoció que existieron errores en la acusación, ya que las pruebas recaudadas en el proceso determinaron que los contactos de esta persona con grupos armados al margen de la ley estaban en sus funciones humanitarias y no constituían una colaboración delictiva. Somebody set a trap for me and we walked into it and there was a secret order out for my arrest and here I am. El misionero fue acusado del delito de rebelión, pero el religioso ha sostenido que nunca ha tenido un actuar delictivo con el grupo armado, pues en la audiencia del pasado mes de febrero argumentó que solo se dedicó a entregar alimentos, medicinas y leer pasajes bíblicos a los subversivos. El próximo 12 de junio, pues resolverá la solicitud de preclusión. La gerente del Estadio El Campín, señalada de haber cobrado dinero y exigido camisetas firmadas al club argentino Estudiantes de La Plata a cambio de usar durante 50 minutos la cancha, aseguró que todo es falso. Frente a la queja que presentó el equipo argentino Estudiantes de La Plata sobre un supuesto cobro para poder reconocer y entrenar dentro del Estadio Nemesio Camacho El Campín, previo al juego con Santa Fe por la Copa Libertadores de América, la gerente del estadio desmintió al equipo argentino. La información que está allí suministrada es una calumnia, es totalmente mentiras. Nosotros dentro del manual de aprovechamiento económico no cobramos a ningún equipo por hacer el reconocimiento de la misma. Estamos haciendo las indagaciones respectivas para que el club también de estudiantes emita un concepto si recibió algún tipo de solicitud de cobro, que nos entregue las evidencias de qué funcionario lo hizo. La polémica de las dos camisetas que supuestamente exigió al equipo dijo que sí se recomienda a los visitantes donar un ejemplar para el museo, pero a Estudiantes esta solicitud no se le hizo. Nosotros no hemos solicitado ninguna camiseta. Sí se le sugiere a los equipos a veces que sí pueden dejar la camiseta para el museo que se encuentra hoy y ahora pues los invito si desean conocerlo, pero pues de Estudiantes no tenemos camiseta porque el día del partido demandaba demasiado esfuerzo y trabajo administrativo que no tuve tiempo ni siquiera para saludar al cuerpo administrativo. Durán aseguró que dentro de los protocolos establecidos para los equipos visitantes en la capital está el reconocimiento a la cancha. Los equipos tienen derecho a hacer el reconocimiento de la cancha. Es una obligación, nosotros no nos podemos negar a que lo hagan. Por el momento se están adelantando las investigaciones, pues según conoció el sistema informativo de Las Mañanas con Uno, el equipo argentino desconoce el pago y al remitente de la queja.